Lo importante de los diálogos que siempre tenemos con Raúl, de hecho Raúl nos visitó hace ya 2 años antes de asumir la banca, sí, sí. Y es plantear también los desafíos, ¿no? No hacer una nota de saludo a la bandera, sino claro. Decir, bueno, ¿y cómo venimos, ¿no? Claro. Con todo esto por la inmensa expectativa que se ha despertado en después de estas elecciones, donde la izquierda ha tenido un desempeño que ha sido superlativo, ¿no? Parte de una construcción también, ¿no? Es pegar los afiches a la madrugada, claro, ¿no? Es un montón de cosas que han acompañado. Es poner el lomo, poner el ¿no? Alvial, Mariano Ferreira, digamos, no son construcciones que vengan de un repollo. A lo que voy, Raúl, es hacia la clase media, digamos, ¿no? Que también calculo que electoralmente puede llegar a sentirse atraída cuando empiece a notar que efectivamente hay un montón de condiciones en un relato que están desapareciendo, ¿no? Y empiezan ahora estas opciones por derecha que son graves, ¿no? Cómo se le cierra el paso a la derecha manteniendo un programa que efectivamente también sea, calculo, no sé si llamarlo atractivo, ¿no? ¿Cómo lo definen eso? Sí, yo creo que hacia la clase media la mayor de las claridades es decirle que la clase obrera es la alternativa porque es la única fuerza social que puede verdaderamente no solo parar, digamos, esta andanada de la derecha, sino también ofrecer un futuro de transformación social profunda que libere la mayor de las democracias, una democracia obrera que le permita a la gente pensar y salir de este estado capitalista opresivo, clientelar. Yo decía al principio, inclusive la forma de construcción y la forma de militar estas campañas que hacemos, por ejemplo, con pibes que vienen por ahí, estudiantes secundarios, universitarios, todo un sector de la juventud importante, bueno, acá en Neuquén y a nivel nacional, que son parte, inclusive aportan en lo ideológico un montón y nos enseñan un montón, digamos, no hay posibilidad de construir una organización de izquierda revolucionaria, una organización socialista, en los términos que nosotros pensamos, sino es con una fuerte fusión entre los trabajadores y trabajadoras y una intelectualidad revolucionario también que aporte lo suyo, digamos, ¿no? De este ¿Y punto, pensás que alguna fuerza de centro-izquierda se integraría en algún momento? No sé, si lo que pasa es que una cosa digo centro-izquierda, no por un corsé ideológico, digo que tal vez no piense en el socialismo, digamos, pero que esté espantada con esto, no sé, de ir y sacarse una foto con Redrado o abrazarse con la Carrió y que efectivamente sí buscan, ¿no? La nacionalización real, claro. El control de los recursos naturales, la denuncia a la hidrofractura, claro. El tema de bueno, el presupuesto, educación, salud, los reclamos centrales. Sí, pasa que en época de crisis capitalista, en una época de crisis capitalista como esta, inclusive que ya lleva 6 años, estamos hablando de una crisis de carácter histórico que todo el mundo, todos los analistas lo reconocen, hay poco espacio para jugar al medio, digamos, en un sentido. Y entonces la clase media y sectores por ahí que buscan solamente los espacios democráticos, si no ven que que hace falta una salida de fondo y apostar a fondo a una transformación fuerte, no es el desencanto tras el desencanto tras el desencanto. Es decir, buscar variantes intermedias es como una hoja en el viento, decía un viejo maestro como León Trotsky, decía que muchas veces esa visión es como una hoja en el viento. ¿Y por qué pensás que la derecha argentina tiene esa velocidad para sí captar ese desencanto? Porque cuando uno ve que, no sé, alguien si se enoja, no sé, decanta por derecha. ¿Lo has observado eso? Sí, yo creo que en general la clase media se polariza, tiende a apoyar. Que eso es en el 2001, todo el movimiento piquetero, todos los trabajadores que ocupábamos fábricas, además tuvimos un enorme apoyo social, inclusive de clases medias. Yo creo que hoy, inclusive, yo creo que hay un voto democrático en el frente izquierdo y los trabajadores también. Yo creo que hay un voto ideológico, un voto democrático en el sentido de que defendemos las libertades democráticas. Por ejemplo, la intervención en los juicios, es decir, por la escuelita, y uso una coherencia por parte de nuestra compañera Miriam Bregman, nuestro compañero Cristian Castillo, un compañero sociólogo, trabaja en la UBA, trabaja en la Universidad de La Plata y es un tipo que ideológicamente, bueno, hace muchos aportes, muy bueno. Y eso también yo creo que es mirado y observado con respeto, digamos. Y yo en esta construcción del frente y todo, yo tenía elementos, por ejemplo, que han tenido un toque distintivo. Por ejemplo, en Jujuy tenemos dos compañeros, Alejandro Vilca y otro compañero, Chopper, que encabezaron la lista del Frente Izquierdo de los Trabajadores. Son dos compañeros recolectores de residuos.
Y nos decía los periodistas de Onda y la gente alrededor, no pongan a estos compañeros con la ropa de laburo, subiendo, tirando la bolsa arriba del camión, porque hacen la recolección de residuos como a la vieja usanza, que va el camión volcador y los pibes van tirando la basura. Y los compañeros hicieron el spot con eso, dijeron, voten trabajadores. Ponga la confianza en los trabajadores, que nos tenemos que autoorganizar. Y sacaron el 10%, más de 30.000 votos en Jujuy. El 10% Jujuy, de los votos. Bastión feudal del PJ más. Es impresionante. Nosotros no decimos que es el espacio. Pero ahora, fue un punto distintivo donde la gente dijo, sí, basta. Basta estos políticos tradicionales, basta de dar vuelta, pongamos el voto ahí. Y esto en Jujuy. En Mendoza, bueno, también, tercera fuerza, Nicolás del Caño, un pibe, un compañero de 31 años, y también con un discurso claro, de izquierda, bien socialista, bien radical desde ese punto de vista. Bueno, también tercera fuerza, fue una revelación. Pero también en Capital, por ejemplo, Claudio Le Carbonara, nuestro compañero, delegado de Subte, de la línea B. Lo estigmatizaron, salieron a matar. Dijeron, este es el tipo que para los subte. Bueno, no, y sí, ahora está de campaña electoral, por eso hay conflicto en los subte. El compañero sacó casi el 4% de los votos, el 3,5%, una cosa así. O sea, lo votaron miles. O sea, fue un punto de referencia. En Capital. Junto con el compañero Altamira, que también él iba como candidato a senador y Altamira iba como candidato a diputado. Y esa conjunción entre el obrero de subte y una figura de izquierda de muchos años, como es Altamira, fue una combinación interesante, inclusive para sectores de trabajadores y sectores, yo creo que también de clase media, que también pusieron su voto. Raúl, y con respecto a lo que tiene que ver específicamente, y ahí nos metemos con la cereza a la torta, el laburante peronista, el obrero peronista, el kirchnerista de buena ley, ¿no? El que se emocionó cuando se bajó el cuadro de Videla, el que ve lo de la asignación universal con hijo, ¿no? Más allá de que pueda discutirse si es universal, pero sí, por la referencia, sí, ¿no? Sí. O el que se siente hermanado con el comportamiento que ha tenido Argentina respecto a Latinoamérica, ¿no? Esta mirada distinta. Yo no quiero profundizar, porque sí, también sí. A mí me sale decir no es tan así. Pero yo te sí, lo planteo, sí, vos sí, como sí. Un hombre de construcción política. ¿Cómo sí, se sí. le. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Que puede realmente partirse hacia el kirchnerismo? ¿Hay un problema en las bases del kirchnerismo, más allá de que se vea monolítico esto que les hacen levantar la mano, o que el Frente para la Victoria tiene candidatos impresentables en muchas partes de Argentina? O calculo, digo, bueno, el Frente Izquierda de laburantes, de obreros, de estudiantes, desocupados, ¿no? Todos los desposeídos, por hablar de ¿Cómo se le habla hacia el laburante que está bien, no lo ve mal, pero la quiere y la defiende a Cristina? Sí, mira, yo creo que hay mucha gente que saca una lectura hoy, tanto a nivel nacional como acá, que hubo un voto muy a la derecha, dicen, porque a nivel nacional votaron a Massa contra Cristina y acá dentro de la interna del MPN votaron a Pereira contra Zapag y Pechen. Yo creo que es una lectura equivocada, es una lectura unilateral pensar que muchos obreros, trabajadores y trabajadoras votaron solo a Massa por derecha. La gente votó también un poco cansado, hastiados, porque también viven la situación de precarización laboral. Es decir, hay millones de trabajadores en las fábricas que están precarizados en toda esta década, ¿no? Cuando se habla de la década ganada, y es verdad que hay más puestos de trabajo y demás, pero hay mucha gente que ve cómo se la llevan con pala y se la siguen llevando con pala, los grandes empresarios, y ellos tienen una situación de precariedad enorme. Por ejemplo, hubo un estallido hace poco en una fábrica esencialmente de mujeres, 600 obreras de Kromberg, en Pilar, que hacen los cables, las masas de cable para las Hilux y para las camionetas, para las 4x4, y son 600 mujeres, cansadas. Del acoso de los supervisores, de maltrato, y aparte, porque por ser mujeres las pusieron en el convenio del plástico y no del ESMATA, cobran la mitad del sueldo que cobran obreros varones en otra fábrica. Haciendo lo mismo. Eso no salió en ningún lugar, pero esto pasó hace poco tiempo y salieron a cortar todo el acceso al Parque Industrial de Pilar, 600 mujeres. Entonces esto es lo que está pasando en las bases, digamos, en las fábricas, en lo profundo de la fábrica. No está el viejo obrero peronista que defiende y sale cantando la marcha peronista y entra cantando la marcha peronista y va a todos los actos. No, eso se terminó.
Hay mucho clientelismo, hay mucha división de los varones del conurbano bonaerense, hay mucho movimiento clientelar, pero hay toda hay millones de trabajadores y trabajadoras subterráneos que muy pocos conocen, donde hay una ebullición interesante hace mucho tiempo, donde se vienen recuperando comisiones internas, el cuerpo delegado clasista, o por lo menos que arriman para este lado. Hay un sindicalismo de base más general y un sindicalismo clasista del cual nosotros nos sentimos parte dentro de ese movimiento. Pero hay una cierta rebelión con estas burocracias sindicales, inclusive, que nos tienen atomizados en 5 centrales sindicales. Hoy hay 5 centrales. Entonces, hay mucho que se levanta. Entonces, el peronismo ya no tiene el control que tenía antes. Y yo creo que tampoco lo tiene el MPN, desde un punto de vista. Hay cosas que se le van. Entonces, hoy, para mí, votaron críticamente. Y por eso, y muchos lo ven, porque esto teníamos diálogos nosotros, compañeros nuestros, con otros obreros que votaban a Massa, por ejemplo. Decían, ¿sabes qué? Yo quiero pasar planta, yo quiero que me termine con el impuesto a las ganancias. O sea, eran por causas de izquierda, digamos, eran por causas justas. Claro, pero por no las puede cambian. Canalizar todavía. Claro, y no lo puede canalizar el Frente Izquierda. Por ahora la canalizan estos tipos con demagogia. ¿Qué sé yo? Pereira hizo la campaña acá en Neuquén contra Chevron, hizo la campaña contra el impuesto a las ganancias, hizo la campaña para que los recursos naturales estén al servicio del pueblo. Esa fue la campaña, aunque después sea una estafa. Pero la gente entonces no votó a Sovic en esta. Votó contra el impuesto a la ganancia, votó yo creo que un poco también en defensa del recurso, y votó contra el aparato del MPN, aunque es otro aparato que se está armando. Entonces no hay que hacer una lectura unilateral para mí de que la gente, bueno, vota esto porque estaba votando a Sovic. No, yo creo que no. Yo creo que mientras más aparezca Sovic, no se hunden. Porque es un caso terminado.